Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después de unos minutos, Ruby Natsu, ¿a dónde crees que nos llevan? Dije, no tengo idea, aún no puedo creer que ese sujeto de la caña de pescar nos atrapó como si nada. Waze, bienvenido a Atlas. Esos eran los ACE operatives de Iron War. Chico, ustedes fueron capturados por los ACE Ops Iron War, sí que debe tener un resentimiento contra ustedes. Dije, la verdad, ellos no son la gran cosa, dejamos que nos capturen, la verdad. Chico, que no son la gran cosa, los ACE Ops son la élite de los cazadores militares de élite y los perros de ataque personales de Iron War. Emerald, entonces a ti también te atraparon. Chico, puf, yo no me dejaría atrapar por ellos. Yo estoy aquí porque he estado protestando en contra de la explotación de Manle por parte de Atlas, y el general Iron War intenta silenciarme. Soldado, aventaste una roca a nuestra nave. Chico, lo vale si eso hace que la gente empiece a hablar sobre nuestra causa. Blake, nuestra causa. Chicos, y la batalla por mejores condiciones en Manle, liderada por la carismática, talentosa, encantadora Robinilla y sus cazadoras contentas. Ellas se graduaron primeras en su clase de la Academia de Atlas y pudieron haberse enrolado en el ejército, pero Robin y las cazadoras decidieron quedarse en Manle. Ella está participando para conseguir un asiento en el consejo de la ciudad, y cuando lo consiga, ella le pondrá fin a la tiranía de Iron War. Pine, cazadoras contentas, Neo es un nombre en serio. Waze, ¿no crees que tiranía es un poco dramático? Chico, qué fácil es decirlo para un heredera Schneer, quien vive cómodamente arriba en Atlas. Waze, ya no es así, Pirra está precioso aquí arriba. Cinder, no dejen que eso los engañe. Chico, esta no es la estación de policía, es la Academia de Atlas. La nave aterrizó, bajamos de esta. Dije, bueno, al final veremos a Iron, qué bien caminamos. Ren, entonces, seguimos fingiendo. Dije, por el momento sí, pero debemos estar atentos si sucede algo. Blake, nosotros confiamos en ti. Dije, gracias, sonriendo, saliendo del elevador, caminando a una sala. Iron, juro que si tengo que pasar por otra junta del consejo como esa, Penny y Jay están aquí. Dije, mira, también está tu hermana. Waze, Winter, Nora, ya podemos destruir estas cosas. Dije, si ya es hora, todos rompimos las esposas, dejando a todos sorprendidos. Winter, debí esperar eso de ti. Iron, por favor, pasen, entrando a un cuarto. Emerald, nuestra bienvenida no nos hizo pensar eso. Iron, lamento sinceramente cómo fueron tratados por mi equipo. Cada una nave desconocida entra a nuestro espacio aéreo, se disparan algunas alertas rojas. Asumimos que la nave había sido robada. Ruby, robada, ja. Oxy, era robada. Winter, ustedes robaron una aeronave de Atlas. Neo, exactamente. Winter, ¿qué estaban pensando? Podían haber sido derribados. Cuán increíblemente irresponsable puede ser. Natsu, Waze, la abrazo. Waze, lamento haberte preocupado, pero Natsu hizo lo que tenía que hacer. Winter, yo abrazándola, supongo que lo entiendo, pero aún así, no puedo creer que tú permitieras que hagan eso. Dije, oye, ellos ya no son unos niños pequeños, pueden defenderse solos. Y hablando de eso, tenemos información importante para ti, que es algo de importancia mundial. Penny, o es sobre las reliquias. Winter, o quizás sobre la doncella del invierno. Dije, oh, ya veo, les contaste eso. Iron sonrió, sacando mi amuleto de rubí. Iron, después de la caída de Beacon, investigue más sobre ti, llevándome una gran sorpresa. Rey de los faunos, o debería decir rey dragón. Dije, debí saber que lo descubrirías. Iron, al igual que tú, también pensé en un plan sin Ozpin. Aquí necesitamos de mi propio equipo de personas en quien confiar, así que les conté también a los ACE Ops, y por eso me alegra tanto que estés aquí con lo que estás resguardando hasta ahora. Creía que era imposible el poder tomar la delantera contra Salem. Realmente Oz la ha mantenido a raya, ha mantenido la victoria fuera de sus garras, pero ella seguirá volviendo más y más fuerte, a menos que la destruyamos. Ruby, pero, ¿qué hay de la reliquia de Atlas? Iron, hablas del bastón de la creación. Penny está a salvo dentro de la bóveda. Pirra y la doncella del invierno. Winter está segura y en condiciones estables. Cinder, condiciones estables. Dije, bueno, ella no es precisamente una jovencita. Iron, sé cómo luce todo esto replegando a mi ejército. El embargo, probablemente no parezco el más confiable en estos momentos. Neo, entonces, ¿por qué continúas? Nora, la gente de Madle está sufriendo. Iron, necesitaba asegurarme que Salem no pueda infiltrarse en Atlas, y quería mi ejército aquí protegiendo a mi gente. Yang, pero no los están protegiendo, están haciendo que todos los odien. Iron, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Así como a ustedes se les confió el conocimiento de la existencia de Salem, necesito que confíen en mí. Tengo un plan. Ozpin creía que la mejor forma de luchar contra Salem era hacerlo en secreto. Si esa fue la decisión correcta o no, no soy quien para saberlo, pero nos encontramos en una posición en la que necesitamos, bueno, un nuevo enfoque.
dije, tienes razón, te escucho. Y Ron encendió un holograma. Pirra, eso es, el Coliseo Amity, Pine, en donde se lleva a cabo el Festival Vitral. Y Ron, así es cuando Beacon cayó y todos perdieron el contacto con los demás. Supe que nuestro sistema actual está obsoleto. Amity fue construido para unir a las naciones y servirá a ese propósito una vez más. Dije, ¿quieres hacer, Penny? ¿Acaso no es grandioso? No solo reemplazaremos la torre de Beacon, sino que el construir una nueva torre en la cima del Coliseo Amity restablecerá las comunicaciones globales. Winter, al lanzar la torre a lo alto de la atmósfera, nuestros científicos creen que podemos crear una especie de, dije, un satélite que estará fuera del alcance de los Grimm junto a una comunicación global. Winter, así es, Ruby, eso sí es grandioso, dije, entiendo, pero no es por eso que trajiste a todo tu ejército, ¿verdad? Iron, lo necesitaré para la siguiente parte, cuando finalmente le cuente a la gente sobre Salem. Cinder, entiendo, cuando lo hagas el pánico se desatará en hablas. Iron, sí, el pánico es inevitable y el pánico atrae el Grimm, pero yo creo que estamos listos. Una vez que haya aceptado la pelea que se acerca, usaré la torre de Amity para difundir el mensaje por todo Remnant Ways, pero todo se caerá en pedazos, habrá Grimm por todos lados. Winter, tienes razón, pero Atlas está dispuesta y preparada para ayudar. Iron, tratar de ocultar la verdad al mundo nos matará a todos eventualmente, dije, comprendo todo esto, pero este plan por un fallo puede salir todo muy mal. Iron, lo sé, como Ozpin no está aquí, todo lo que puedo hacer es hacer mi mejor juicio. ¿Qué pasa, Pine? De hecho, Oz no se ha ido, no del todo, dije, bueno, Oscar es el próximo Ozpin. Iron, Oz, me alegra tanto que estés aquí, yo no pensé que, Pine, no del todo, él está como que, ausente por el momento. Iron, eso no es normal, ¿cómo es que él, Emerald, no lo sabemos? Natsu estaba en un choque de tren, Ruby, desde entonces, bueno, de repente Oz ya no estaba ahí. Iron, esas son las peores noticias hasta ahora. ¿Aprendieron algo de él acerca de las reliquias antes de que él? Dije, la lámpara puede responder tres preguntas, pero ya habían usado algunas. Iron, vale, vale, Ozpin también nos dijo eso en alguna ocasión. Al menos tenemos aquí, Oscar, estás a salvo aquí en Atlas, quizá juntos podamos descubrir cómo traer de vuelta a Ozpin. Pine, gracias, señor, que diga, general. Y Iron, Iron, Natsu, después de lo ocurrido con los Aceops, no quiero que pienses que les estoy ocultando algo, especialmente algo tan importante como esto. Estirando mi amuleto, te lo devuelvo, el único que debe portarlo es su rey, dije, gracias, agarrando el amuleto. Este brillo lo guardé en mi bufanda. Iron, tenemos que trabajar juntos si es que queremos enfrentar a Salem y ganar. Ahora, ¿puedo pedir que me prestes tu fuerza? Dije, solo si me das autorización completa en hablas. Iron, bien sé que con tu ayuda preparar la torre Amity será más rápido y sencillo con tu tecnología, pero primero, ya tienes autorización para la armería, seguro que deseas darles mejoras a las armas de tu equipo. Winter, recuerda, esto es Atlas, nosotros te proveeremos con el mejor material y equipamiento que nuestros científicos puedan idear, todo Siri, dije, te lo agradezco, cuenta con mi equipo, estirando mi mano. Iron, cuento contigo, estrechando manos yéndonos. Chico, me gustaría ofrecer mis sinceras disculpas por nuestro malentendido en Mantle, no pretendíamos. Chica, me siento tan mal, en serio, agarrando mi mano, sacudiéndome. De haber sabido que eran ustedes, soltándome, cayendo al suelo, ahorita estaríamos riéndonos mientras compartimos una comida caliente. Dije, entiendo, ustedes solo estaban siguiendo órdenes, parándome. Cinder, digo, si pudieron habernos preguntado. Chico, a las preguntas son para los débiles, pero ahora todos estamos en el mismo equipo, ¿no es que eso me alegré? Dije, tu cola te delata. El chico agarró su cola. Chico, solo queríamos decir que lo lamentamos y que ansiamos trabajar con ustedes en nuestra próxima misión. Puede que solo sean estudiantes, pero han estado luchando tanto como nosotros, si no es que aún más. Chica, y justo por eso es que ansío ver de qué son capaces, niños. Chico, no todo es una competencia. A Riet, Penny, vengan, déjenme les muestro el campus. Iron, Natsu, hablaba en serio cuando dije que era bueno verte de nuevo, dije, yo también, es bueno ver que estás bien. Iron, sonreí después de unos minutos. Penny, por allá está la cafetería y por allá están las salas de entrenamiento, y por acullá están los salones. Ruby, bostez, Honora estaba durmiendo en mi hombro, dije, todo esto luce grandioso, Penny, pero ¿dónde nos quedaremos? Penny, recuerda, ahora están en Atlas, siendo la escuela mejor financiada de todo Remnant. Cada equipo en la Academia Atlas tienen su propio cuarto, y si eso no fuese suficiente, Ren, entonces nos quedaremos en los dormitorios. Penny, será justo como Beacon, de nuevo cargue a Nora antes que se caiga. Hasta aquí este capítulo.